Este cuerpo estaba más abajo en el pozo, es un pozo de una profundidad impresionante, más de 15 metros hacia abajo. Ayer mismo estuve observando lo difícil que hubiera sido encontrarlo si no hubiéramos actuado de inmediato, casi imposible por la profundidad, porque además estaba cubierto con tablones, con madera y con algunas ramas. Entonces, esta persona tenía inclusive, conforme al cronotanato diagnóstico, más tiempo de fallecido que los tres jóvenes. ¿Cuánto tiempo? ¿Meses, años? ¿Cuánto tiempo? ¿Meses, años? Semanas. ¿Semanas? ¿Y determinaron ya una causa de esta persona, impactos o algo que les permita determinar la causa de muerte? Esta persona estaba en un estado de descomposición más avanzada. Ahí voy a revisar el reporte de servicio forense y de periciales. ¿Los tres detenidos son residentes de la zona para ir a cenar? Sí, ajá, al menos el que disparó directamente, que consideramos que disparó directamente, sí es de la zona o del rumbo, no de ese lugar exacto, porque ahí no hay viviendas, pero sí más hacia la salida. Sí, tenía antecedentes por robo de vehículo equiparado, por violencia intrafamiliar y por narcomenudeo. ¿Y las dos personas? Estamos sujetas a investigación en cuanto a ellas por estos hechos. Únicamente tenemos el tema de la posesión de la metanfetamina. Una vez que se encuadre alguna participación, ya daremos mayores datos de estas dos personas. ¿Se dará celeridad a la investigación del cuarto cuerpo, así como se dio con estos con los tres extranjeros? Sí, primero, qué bueno que apareció, me refiero, para poder investigar, porque si no hubiera sido esa intervención, casi hubiera sido imposible localizarlo. ¿Por qué? Porque es una vivienda, una casa pequeña que está, pues ahora sí que en un cerro, abandonada, sola. Él vivía, era como tipo velador, por los enseres que encontramos ahí en el lugar. Repito que ayer mismo estuve haciendo una reinspección, en donde está totalmente, no pasa nadie por ahí, no hay un camino vecinal, no hay nada que nos pudiera indicar que ahí pudiera estar una persona adentro de ese pozo. José María. Fiscal, lo que pareciera ser un acierto de ustedes, pareciera que a la población en general se